¿Dónde vamos, Antonio? Muy Vamos buenos allá, días, Nacho. amigos. Vamos, ¿Qué pasa? vamos ¿Cómo aquí. vais? No, vamos, creo que vamos para allá. Hemos vuelto otra Estamos allí vez para a hacer la un posible rollo de aventura. preñi, ¿no? Esta vez estamos No, en tanto no. Trévenes. Vamos allá, que Fijaros eso qué está paisaje tremendo. más bonito tenemos allí al fondo. Más o menos así donde. Y nada, vamos a ir a Sierra Nevada. Estamos en Sierra Nevada, aquí con la cuadrilla de la muerte. El Vamos, Picolo, vamos. el Jaro y el Matías está por Tope. ahí. Y nos vamos para La arriba. cuchara, Son las 7 de la mañana. Antonio. Nos La estamos cuchara tomando la un pongo para cafecillo cenar, aquí todo guardado ahí. Eso te lo y comenté yo a preparando ya vos, los que chismes hace para mucho subir. frío, de verdad no vaya a Que comer vamos eso, ya a pero hacer bueno, una acampada va a a apetecer. Siete Lagunas. Voy a Bueno, intentar grabar más o menos este lo está que se bueno, pueda. tío, ves tú, tío. Y Sí, nada, ves tú, vamos ven para tú, arriba. ya, esto lo que hay en este paseo de Venga. gallo. Ven, cafelillo. ¿Qué quiere que explique? No, un arroyo. ¿Pero qué quiere que explique? Hemos dicho. ¿Cuánto llevamos de viaje? 20 minutos. Y ya vamos cansados. Llevamos 20 minutos andando y estamos todos los huevos. ¿Está grabando Juan o no? Por eso, llevamos 20 Pero minutillos, bueno, primer arroyito. Esta vista, la vista por lo menos algo lo compensa. Vamos, saca más película. Más película, vamos. Cago en la puta. Bueno, pues nada. Chico, si tiene la cara, chico, si la cara. Ahí seguimos. Aquí está la ruta y los puta detrás. Vamos. They walk away, left their house in disarray, like a tethered dog left to wander when its owners will return. Perhaps the bank possessed all the house it had to hear them, all the arguments over unpaid rents and nothing left to sell. They left her. They left her on her own to fade slowly on the moon. But there's someone who's surely come for her. I wish it could be you. Ahí está el Jaro. Jaro y a Jara. El Matías ya se está quitando ropa. Llevamos una orilla caminando. Nada, aquí rodeados de majoletos y de rosales silvestres. Y el hecho, mucho el hecho. Y vamos a seguir subiendo, de hecho. Mira, qué bonita. Para cojo yo de la mía. Joder, pues ya voy a ver un de puta madre. Aquí me han hecho su agarradera y todo para poderse subir los pastores. De la ropa. Está de puta madre. Si pilla un tormentón aquí arriba, pues se esconde aquí. Y listo. ¿Qué parece como te veis? Negra, submarina. Creo que te la has quedado al final, ¿no? Sacaste con una. No, pero te la devolví. Dice que la tengo yo la suya, ¿esta es daltónica o qué? Digo que eso es sucia roja. La tuya, la tuya, la tuya, la tuya. La mía tú, que amor, ya está gris. Sí, no, pues yo la tengo la suya. Hay que... Los mojones, los mojones con los leones. ¡Marito, vamos mañana ya! ¡Váyate, Juan!
Bueno, gente, pues aquí hemos hecho un alto en el camino. Y la verdad que vamos de puta madre. No hemos tenido ningún problema. Todos estamos en perfecta forma física. Y ya estamos aquí recogiendo un poquito de agua. ¿Queréis decir algo o qué? ¡Sí! ¿Cómo? Si queréis decir algo. Estamos en la laguna. Estamos ya a un par de orillas de visita la laguna, ¿vale? Hemos pasado más duro. Estamos aquí refrescándonos un poquito. Y nada, esto está medio hecho. ¿Cómo odio a la gente que va corriendo? Digo, Picolo, digo... Buenas. Digo... Estamos de puta madre, con una forma física estupenda. Aquí todo el mundo va de lujo. Estamos fenómeno, ¿qué? Vamos, yo voy andando pero porque quiero. Para no... Para ¿cómo la gente, vamos, señores? Para la gente no agobiarla demasiado cuando me voy a correr. Aquí por estamos, eso ando. Aquí estamos tirando de ironía, Matías. Ironía modo on. Más vale que tiremos aquí, de ironía. Aquí, el máquina este. Le pone aquí... Ahí el está. Jaro. Sí, está un pajarillo, el cabrón. Ahí va, ahí va. Cuidado. Eso puede ser dejar el coche abierto, se ha olvidado. No, que va corriendo. Dejaron pajarillo, cabrón. Se ha dejado el coche abierto. Bueno. Ahí está esa gente que ha acodado. Grábalo. Pajarillo, ya vamos a seguir. Nos quedan todavía un par de horas para llegar, ya queda poco. Pero yo, para serlo sincero, estoy hecho una mierda. Para serlo sincero, Juan va a sufrir. Digo, Juan, voy a sufrir como una perra, dilo. Voy a sufrir, estoy sufriendo. Como una perra. Estoy sufriendo. Puede ser que sea tu último vídeo, dilo, Juan. Ya me he dopado. Juan, dilo, puede ser que sea mi último vídeo. Avisa. Vamos a ver. Yo no digo nada, yo no digo nada, pero ya llevo un rato viendo a 3-4 Witter encima nuestra y eso es porque ya huele la muerte. Lo están buscando. Aquí, huele la muerte. Aquí alguien huele, huele a nicho ya. Huele aquí. A nicho. Está oliendo la muerte nuestro de aquí. Vamos, bueno, vamos. Que yo me estoy tomando ya pastillas de glucosa y todo porque a mí me ha dado un chungo. Y nada, a ver si consigo llegar arriba. Pero ya acá tengo que llegar. Pero no veis lo que estoy sufriendo. Y no estoy grabando mucho porque no estoy para grabar. Así que nada, cambio y corto. Bueno, gente, aquí estamos ya por fin. Madre mía, lo que me ha costado. Si no es por aquí, por los compañeros. Hostia. Vaya subidita final. Le ha costado trabajo. Me ha costado muchísimo trabajo. Vamos, que lo he pasado fatal, potando y todo. Ya ni potaba, ni sudaba, estaba deshidratado. Y lo que eran arcadas porque no tengo nada, no he comido nada todavía. Me he comido un melocotón y algunos cacahuetes que me está dando aquí el Jaro. A ver si consigo, pero es que no me entra nada. Estoy agotado. Agotado. Y ahora ya, tenemos aquí las tiendas montadas. Ahora os la enseño todo lo que tenemos aquí montado. Y nada. Ahora os lo enseño. Que está guay. Pero uno a veces se pregunta si merece la pena tanto sufrimiento. Hostia, voy a poner alguna imagen de la laguna. Laguna Honda, ¿no? Estamos en 7 lagunas, Sierra Nevada. Y esta es la laguna, la última laguna, la más grande. Luego si vas para allá empiezan a haber más lagunas. Hasta 7.
y por detrás de todo este montañón está el Mulhacén. El Mulhacén. Que me confundo siempre con el Vedeta. Mulhacén. Y nada, yo me voy a quedar aquí. Yo no tengo cojones. Estos dicen que van a intentar atacar. A ver, ¿eh? Es que yo lo veo ya muy tarde. Si queréis atacar. Va muy tarde. La verdad que es. Tienes cuenta que tienen 3 horas casi. 3 horas sin Makuto ni nada, tirando para arriba, que se lleven una botella de agua o algo. Matías con su palo. Y ya está. Y aquí la verdad es que hay un ambiente de puta madre. Ya se está montando mucha gente, ya ha montado ya la tienda de campaña. Y otros tantos están. Es que son las 4 de la tarde en realidad. A lo mejor esta gente se baja y llegan a Treveles a las 8 de la tarde. No, no tienen pinta. Tienen pinta de quedarse. Y estarán esperando a montar. Pues esto va a ser una rave. Espérate. Esto tiene pinta de ser una rave. Más o menos. Porque aquí hay. Espérate, aquí hay. Hay mucha gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 y con nosotros 13 grupos que vamos a acampar aquí. Los torrecampeños siempre llamando la atención. Guay. Esta noche verá cuando saquen la flauta, la armónica, la onda oscura. Eso va a ser la hostia, la onda oscura. Está por ahí llamando la onda. Os he guardado, os he guardado. Os voy a enseñar la onda que me encontré en el campo. Esto sí que es una reliquia. Me la encontré en el Cerro Miguelico. Fijaros, de esparto. Esto es una maravilla. Con su agujerillo y todo para que meta el dedo. A ver. Con su agujerillo y todo para que meta por ahí el dedo gordo. Y ya pues a soltar la onda. Aquí nos entretenemos tirando piedras, como buenos torrecampeños. Y la gente se nos queda mirando como diciendo, hijo puta. Pero bueno, Bueno, y ahora os voy a enseñar un poco la disposición de mi tienda y las problemáticas que hemos tenido, porque como ya haya pensado que montar aquí la tienda ha sido fácil. Primero os voy a poner la situación de dónde estamos. A ver, yo no veo nada, pero espero que vosotros sí lo veáis. Todo lo verde, el 60 o el 70% es charco. Charco. Es agua, o empantanada o ahí imposible. Entonces tiene que ir buscando. No vaya que ellos habrán encontrado algún roba seco. Pero es que yo lo que me he dado cuenta también, nosotros nos hemos sentado a comer allí enfrente. Y lo que me he dado cuenta es que cuando llevas media hora, con tu propio peso, el agua flora. Entonces yo no sé si esa gente ha pensado que a lo mejor a medianoche se van a encontrar en un charco. La pastillica. Entonces no tenemos ni idea. Acaban de venir los compañeros. Han ido a por agua. Son los agüeros, los ahora. Y ya le han echado las pastillicas y todas las mierdas para que se potabilice. Vamos a echársela. Ah, ahora se la va a echar. Sí. Venga, pues si quieres explicar el proceso. Cojo la pastilla, la abro y la tiro. El proceso es súper sencillo. ¿Una palitro? ¿Para un litro y medio era? Es una palitro. Es una palitro, pero como está sabiendo muchísimo, pues da igual, la echamos. Mira. Voy a poner un chicote así de fondo, para ahí. ¿Qué será? Parece un colibrí. Qué bonito, tiene el pecho así como marroncillo. Un colibrí, O un pitirrojo, un pitirrojo de las nieves. Para un litro, o incluso un litro y medio también vale. Pitirrojo yo, da muchísimo sabor, tan pequeña, da muchísimo sabor. Con un litro sabe muchísimo. Para un litro y medio se la estamos echando y la verdad que está. Que he echado ya, deja las explicaciones. Y ya está. Ha echado yo una. A ver si te lo y hay que esperar media hora. A ver si te lo confundir, lo ha echado ahora mismo. Mira, ahora lo tenemos más de cerca. Hay que esperar media hora hasta que pueda beber agua. Esto creo yo que comen de lo que le da aquí la peña, por eso está tan tranquilo el gachón. Vale. No sabe que está tratando con Torre Campeña. Esto no lleva nada, ¿no? Bueno, como estaba contando, que todo eso está encharcado, o sea que hay que tener mucho cuidado y ya veremos a ver si no se levantan a medianoche
en mitad de un charco. Sí, va a subir la marea. Sí. Capullo, pero es lo que te he dicho antes, que me he mojado cuando me he sentado. Estaba seco y al cabo de rato del peso ha salido agua. El peso cuando se resuma. Bueno, y nosotros cuando hemos venido aquí, al otro lado, nosotros cuando hemos venido aquí, al otro lado, disculpadme por los movimientos tan bruscos. Por allí es por donde sube la gente, ahí al mulacén. Por ahí sube la gente. Y luego ya bordean todo eso. Y está justo detrás de aquella. Vamos, que son 3 horas andando. Bueno, y nosotros andamos a venir aquí, que parece que hay una zona más resguardada. Que tenemos nuestro murete ya hecho de otros campamentos que hayan hecho. Y bueno, yo creo que la zona está bastante bien. El único problema es que es una zona muy pedregosa. Y como las tiendas son... Ahora vamos a hablar de las tiendas, Matías. Como las tiendas son de estas minimalistas, ultra ligeras... No, son una mierda. Pues son un poco mierda. Sí. Sobre todo los chismes estos para fijar la tienda, que no me sale ahora el nombre. Los clavos. Que se dobla muchísimo porque es todo un pedregal, la verdad. Y también porque son muy... fino. Sí, como que para eso hay recambio en el decalón. Coño, ve sacando el infernillo ya. Esto es los choricillos. Esto es nuestro campamento. Venga, pues ahí no va. Aquí está la tienda del Matías, aquí está la tienda del Picolo. El hijo puta ha cargado con una tienda que no vea. Está fuerte, Picolo. Está fuerte ahí el tío. ¿Cómo está fuerte? Picolo es el fuerte, Jarillo es el pajarillo. Jarillo el pajarillo. Yo, el necesitado. Y Matías el capullo. Hombre, mira. Y Matías, el del tape de... Anda que no vamos a comer bien hoy. Barrita energética. De Torrecampeña. De la madre del Matías. Verás tú esta noche. Y nada. ¿Qué más? Vamos a ver si comemos, ¿no? Ahora hago otro vídeo cocinando. Thank you.
friquita, ¿eh? Este problema que te va para el culo, tío. Anda. Sácame una toma, anda, que tiene ahí, que está grabando. ¿Qué está grabando? Sí. Por si me caigo, dijo ayer el móvil. Sí. Esto es de cojones que lo aguante, ¿eh? Muy fría. Bañarse aquí, vamos. Toma. Te toca. No puedo. Yo no puedo, además. Sí, sí, estamos a gusto, Juan. Qué va, tío, no puedo. Mira, ha descubierto nuestra... Ya. Como no tiene para reconocer. Bueno, son las 5 y cuarto. Qué pedazo de montaña hay, madre mía. Y qué tranquilidad hay ahora, ¿eh? ¿Cómo se han puesto ya la tienda de campaña? Bueno, mira, os voy a enseñar la tienda que me he comprado para las excursiones de este tipo, porque yo tenía una tienda de campaña como aquella y yo no tengo cojones... Bueno, es más pesada que aquella, la mía pesa 5 kilos, esa pesa 3 por lo menos. Pero es imposible, no, lo teníamos que separar siempre entre varias personas. Eso sí, es una tienda de bastante buena calidad. Pero digo, bueno, me voy a comprar esta, que es de esta tienda ultra ligera, que ocupa muy poquito roa y pesa muy poco. Pesa 1,700 kilos. Y dentro de lo que cabe, no está mal. Aquí ya os digo el problema que hemos tenido, que todo esto es piedra. Y entonces el cortaviento pues lo he tenido que coger así de esta manera. Yo qué sé, un poco chapuza, pero con lo malo que estaba y la calor que hacía y todo eso, así me quedo. Una vez que me meta dentro, no voy a quejarme. De dimensiones la veo bien. Me gustan las dimensiones porque la compré esta por lo mismo, porque es para dos personas, pero si es para una persona, tiene espacio de sobra para meter todos los bártulos que tenemos aquí. Tiene espacio de sobra. Y luego, otra cosa que me he comprado es la colchoneta hinchable. Esto sí que lo recomiendo 100%. Espero que hoy no se me pinche, pero la he probado ya un par de noches y eso es un puto lujo. Eso sí, es cara, vale 40 pavos, pero merece la pena muchísimo, de verdad. No dormí, yo siempre he acabado con dolor de riñones y con esa colchoneta no tengo dolor de riñones. Y nada más. Y luego la High Peak. Para que sepáis qué tienda es. La High Peak. Siskin 2.0. Está bien. Los materiales. Pues bueno. Como son ligericos, pues tampoco puede pedirle gran cosa. Pero sin embargo, luego tenemos aquí la versión barata de la High Peak. El Jaro se ríe. El Jaro está ahí metido en la cueva, el cabrón. Me voy a meter con él. Ahí se tiene que estar de lujo, ¿no? Se está de puta madre. Vamos, venga, un submarino, Juan. Es que es una tienda de esta que el interior lo tiene oscuro. Entonces, ya ves tú. Bueno, aquí tenemos la versión barata de la mía. Se la ha comprado mi colega Matías, que le ha costado 30 euros.
A mí me costó la mía 70. Y por 30 euros te dicen que ahí cabe una persona. No, una no, dos personas caben ahí. Y ahí no caben dos personas ni de coña. Y luego otra cosa que no me gusta es que tiene el palo ahí en mitad. No me voy a meter para que no veáis el desastre que tiene ahí montado. Pero bueno, que también es para lo que él dice. Dice, para lo que yo la voy a usar, que a lo mejor, pues mira, eso ya es cuestión de gusto. Y una cosa que no me gusta de la mía es que para la condensación tiene estos chismes. Tiene estos chismes, pero no me gusta la forma que tienen de amarrarlo con este aro. No me gusta. Yo hubiera preferido otro sistema. Pero bueno. Ahora ya voy a cortar, voy a guardar la cámara un poco y me voy a meter ahí con el jaro. Que está pegando un sol que vamos. Que no vea. Hasta luego. Bueno, gente. Pues ya han venido los que han intentado atacar el mulacén. Y nosotros hemos estado la siesta ahí metido en el de este. De ahí que bien se está en estas tiendas. Con por dentro negro. Corre un aire además. ¡Buah! Para mí de las mejores tiendas que hay. Repito. Esto es exagerado. Toma. Mi móvil está por ahí, tú. Ahí está, ¿eh? Muchas gracias, caballero. La rueda vieja. Trae aquí la rueda vieja que poner ahí de atrás mía. Voy a echar un salto. Aquí que le echamos a Juan. Toma, va. Yo cuando lo echas ahí, pero con la botella, ¿eh? Ya, apunta ahí. Poner ahí, agacharme un poquillo de atrás mía. Yo que la voy a ir, ¿vale? ¿Eh? Yo que la voy a ir. Toma ahí la bien la botella rueda. Oh, qué potaca, tío. Qué potaca. Pues ya parece que queda menos gente, ¿eh? Ya parece que se ha ido mucha gente. Ya, Juan. Qué potaca ha salido. Con José, mira. Qué potaca más guapa. Ha quedado perfecta los 3-4. Ahí está nuestro campamento. Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha ido el de ese? Contáselo. Pues venga, mira, te voy a contar. Contáselo tu partida, venga. ¿Tú? Pues hemos subido. ¿Me va grabado o solo con el audio? Sí, sí. Hemos subido a las 5 menos 10. Pero a las 4 y media nos estábamos comiendo un caso con trozos de chorizo de morcilla. De chorizo y de morcilla. No me empezaré ni a echar y a. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sin relajarnos ni nada, hemos empezado por todo ese pecho para arriba, que es por donde es la primera subida, hasta que coja toda la cresta, ¿vale? Lo hemos cogido con mucho ánimo, con mucha ganas, con mucho todo, y cuando íbamos por ahí por mitad, y nos hemos cruzado con otro montañero, y nos han dicho que el mulacén es aquel, yo he dicho para mí que yo no llegaba ni de coña. Yo no llegaba ni de caña, ni de coña. Estamos, la única opción. Estábamos más cerca de lo que se piensa. Porque la vista dice una cosa y la distancia decía otra. Pero la verdad que estaba cansadete y todo. No han dicho unos montañeros, dice, coronáis esto que so, os quedan 20 metros. Dice, lo demás esto más llanito. Subido, pero ya se ha venido abajo. Dice, y le he dicho que no. Le he dicho, se viene a disfrutar. No le he dicho paso. A hacer aquí. La que lo que me, lo que sufrí, me preocupa no era la subida. Me preocupaba sobre todo la bajada. La bajada es lo que más me preocupaba. Y no, pensé que la bajada mañana eso es gratis. Y duele. Aquí me ves. Baja duele, ¿eh? Con los pies metidos no en la abuela. La baja tiene que estar frenando. Para que se me circule un poco la sangre. Con la rótula atrás es polvo. Eso es viviendo rúa vieja, que también circula la sangre. O sea, con la rúa vieja. Es gratis, que la gente que sabe correr en el monte. Talón. Brindo por el intento, Matías. Nosotros dejamos de correr. La gente habrá quedado nosotros dejamos de correr a 250 metros. Muy despacito y con. Y clavando talón. Talón. La gente que sabe correr en el monte. Pero despacito a la bajada. A 250 metros de desnivel. Eso es lo que dijiste que de desnivel. Te decía, bueno, claro. Es preferible la subida. La subida si está bien fuerte. Claro, es preferible antes que la bajada. Trabaja el cardio. La bajada son más divertidas. Porque tirábamos un. Ah, bueno, bajada. Empieza a ser bastante fresquete, ¿eh? Ya el sol no pica y corre airecillo y han tenido que bajar la temperatura. ¿Cuánto habrán bajado la temperatura? 8 grados. ¿Tanto? Desde el mediodía. Desde el mediodía, bueno, lo que
enchufarte, Ya, ya, ya. Tío, yo tengo aquí los pies. Todavía no han bajado 8 grados, estamos mangas cortas. Exagerado, a mí se me han quedado enteros nuevos. A mí ya me está gustando más los pies, el agua, el rodaje. A mí ya me estaba doliendo. Ahí me ponen una tesitura gorda. Bueno, señores, luego seguimos. Bueno, gente, pues ya está atardeciendo aquí. Fijaros qué maravilla de paisaje. Ya me he hartado de grabarlo durante toda la tarde. Y ya me quedan muy pocas horas de luz. Así que voy a aprovechar para grabar las reflexiones de Juan Jaén. Y nada, comentad que el día mereció la pena. Por la mañana nos pegó un madrugón de 3 horas. Hemos despertado a las 3:30. Ponte el coche, vente para Trévede. Luego ponte a andar. Una subida. Y eso que ahora me estoy yendo a andar. Y estoy un poquito más acostumbrado a andar. Si esto lo hago yo antes de la cuarentena, no lo hago. Y aún así he estado a punto de no hacerlo. Así que imaginaros. La verdad que el sitio es precioso. Esta mañana subiendo, cuando he llegado, estaba tan cabreado. Porque bueno, es que me he puesto malísimo en la subida. Es que mucho desnivel. Hemos empezado a una buena hora andar, hemos empezado a las 7. Pero luego ya salía el sol. Y de primera sudaba muchísimo. La camiseta empapada, una camiseta de algodón empapada la que llevo. Pero luego ya me he puesto malo y ya es que he dejado de sudar, he empezado a dar arcar, no tenía fuerza en los pies por el tema de la mochila también, que llevo una mierda de mochila. La Tasmanian Tiger Trooper, eso no lo compré y en la vida. Yo me gasté un dineral y es que no la vuelvo a utilizar en mi vida, en mi puta vida la vuelvo a utilizar. No sé lo que haré con ella. Bueno, y es que me han tenido que echar hasta una mano y todo, porque ya es que estaba deshidratadísimo. Y los compañeros, y he subido gracias a los compañeros, al Matías, al Antonio y al Jaro. Bueno, básicamente han cogido mi mochila y han tenido los cojones de tirar con la mochila para arriba de ella. Se iban turnando y yo gracias a eso me he podido reponer un poquito y he afrontado la última cuesta a 7 lagunas por Trévere, lo que los conozcáis, es así. Y bueno, y ahí me han cambiado la mochila, me han dado la mochila más ligerica de un compañero y he tirado para arriba con la mochila. Y me ha costado muchísimo, pero muchísimo. Y cuando he llegado, bueno, no he grabado nada durante el viaje, durante la subida no he grabado prácticamente nada. Ya por vergüenza, veréis algunas cosas, pero por vergüenza. Y ya una vez que he llegado aquí, esta era la reflexión más importante del día. Yo estaba cabreadísimo, no valoraba el sitio. O sea, esto es una puta maravilla. Pero estaba tan cabreado y tan cansado, ya he comido algo, porque yo venía sin comer. No me entraba nada. Y estaba tan cansado y eso, que no valoraba lo que tenía. Luego ya me he repuesto un poquito y ya he echado la tarde aquí. Y como habréis visto en los vídeos, pues ya sí he disfrutado. Y la verdad que merece mucho la pena. Pero, ojito, ¿eh? Ojito con esas cosas. Yo muchas veces veo a los youtubers que se pegan unos palizones en unas caminatas de senderismo. Y los gachones no paran de grabar, no sé, si es que yo tendré no sé, que a mí no me gusta estar grabando siempre, a mí me gusta más disfrutar de la naturaleza. Y, por ejemplo, una cosa que me da mucho coraje son los planos, que por ejemplo, una persona deja la cámara en un sitio apoyado y se ve como va andando sola. Eso me da mucho coraje, esos planos. Porque luego yo automáticamente pienso, ahora tiene que volver a por la cámara. Es más,
voy a salir a la naturaleza a grabar un vídeo y a subirlo a YouTube. Que decir, voy a salir a la naturaleza a disfrutar de la naturaleza. Y eso me da mucha pena. Pero bueno. Y ya os digo, por la mañana no he grabado nada porque... ya ha cambiado mucho la cosa, ya me he puesto mejor y bueno, y todos los vídeos que estoy grabando espero que os guste. Intentaré montarlo lo antes posible y nada, que si veis que no subo vídeos ya tan frecuentemente, que sepáis que es por eso, porque cuando salgo pues me gusta disfrutar de la naturaleza y no estar pensando en ver qué toma grabo, qué toma no grabo, que no sé qué, que no sé cuánto. Esto ya lo hago más bien por un hobby, para que mi amigo tenga el recuerdo de la subida y para que se quede como un recuerdo, porque vamos, yo mi trayectoria en YouTube ha sido crepitosa, no lo sé, pero bueno. Así que nada, amigos y amigas de YouTube, que corto, que vamos preparados de comer y luego si eso por la noche hacemos alguna toma de cachondeo y mañana por la mañana si tengo ganas pues os grabo lo que sea, que como es bajada supongo que me sentará un poquito mejor, pero al ser bajada también es más jodido, así que ya veremos si tengo para poder grabar o para no poder grabar. Intentaré ahora hacer también alguna toma, alguna fotillo del cielo nocturno, a ver si saco la estrella o saco la Vía Láctea. El oeste lo tenemos por ahí, justo enfrente. Y yo creo que se verá algo chulo. Así que nada. Que un abrazo para todo el mundo. Que os cuidéis mucho con la mierda esta del coronavirus. Y hasta la próxima. Venga. No, nos ha quedado mejor.